siempre los grandes avances de la ciencia se han dado cuando alguien prestó atención a lo normal. La palabra normal o paranormal tiene connotaciones negativas en general en el ámbito científico. Uno habla de lo paranormal y la gente piensa que es algo que está fuera de lo racional y que es un terreno excluido de una aproximación seria del conocimiento. Sin embargo, digo, todos los avances de ciencia se han producido cuando se prestó atención a algo que no coincidía con lo esperado. Ahí no está la semilla que hace avanzar la ciencia. Hay un famoso escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, dice que los momentos importantes de la ciencia no eran los eureka, por lo que comprendía, sino los how funny, qué curioso. Porque eso es lo que pasó a Galvani cuando vio que las patas de rana se contaminan los días del medio. No había ninguna explicación para eso. Y alguien, para un espíritu normal, eso era algo irrelevante. Sin embargo, esa fue la base de entender los fenómenos eléctricos en los seres vivos. No tendríamos neurociencia. Por esa observación de algo que era totalmente irrelevante para el ciudadano común. Pero justamente el científico ha sido definido como aquel que ve lo que todo el mundo antes vio y piensa lo que nunca nadie antes pensó. Entonces, me parece importante esto, tener una apertura de mente y tratar de llegar a ese punto que ha sido definido como la razón lúcida que reconoce sus límites. Hasta dónde podemos entender, qué es lo que no podemos entender, y ver si podemos avanzar o no en eso. Porque, digo, no hay un motivo a priori por el cual nuestro cerebro o la observación racional puede explicar todo. Nuestro cerebro surgió de millones de años de evolución en un entorno totalmente diferente. Y la presión evolutiva para que el cerebro se desarrollara no era comprender el universo, sino saber rápidamente si el que venía era amigo o enemigo y tomar ese recaudo en caso necesario. Por eso nuestra tremenda afición por clasificar rápidamente a la gente como amiga o enemiga, porque de eso dependía. Pasar de eso, que ocurrió hace instantes en términos biológicos, a este mundo artificial que estamos tratando de manejar, y más aún a fenómenos que todavía no comprendemos y que probablemente no está claro que podamos comprender, me parece que en ese interfaz es donde está el desafío. Yo soy una persona relativamente curiosa y bastante hereje en términos científicos. Hereje. Crítica. Crítica. Sí, hereje, la etimología de hereje es aquel que piensa por sí mismo. No es que reniega de lo que existe, sino que se reserva un espacio para pensar las cosas de otra manera. Y justamente me parece que en la herejía está la base del avance científico y la base de nuestro conocimiento y ha sido la base de la evolución de la humanidad. Así que digo, yo estoy aquí un poco entrando en este espacio y viendo qué es lo que podemos comprender y ver de qué manera podemos ir integrando esos mundos que parecen antagónicos pero que ya un temprano tiene que concluir. Así que, muchísimas gracias. eldisenso.com